Yeah, let's go, let's go, let's go. Hey, Shalom. Most High Christ bless you. Bienvenido a Reino del Norte Radio. Yo me llamo Oficial Abiel. Y a mi derecha, Oficial Ezequiel. Y a mi izquierda, Soldado Ira. All right. Buenos días. Digo, buenas tardes. Son la 1:00 p.m. aquí en Nueva York. Hoy tenemos una clase bien, bien importante, como todas, pero esta como que es más importante que las demás. ¿Cuál es el tema? La clase de hoy es bien importante porque, como está en el título, los principales rudimentos de la palabra de Dios, porque nosotros muchas veces olvidamos qué es lo básico de la Biblia, qué es lo básico que Dios ha requerido de nosotros. Okay. Y con esto el hermano Ira va a hacer la oración para empezar la clase. Levántense, hermanos y hermanas, y pongan las caras hacia el este, hasta Jerusalén. Hermanos, crucen la cabeza. No, you ready? Rest and prayer. Padre nuestro, Padre de Israel y Sol de Israel, danos este día el poder de enseñar a tu gente que está esparcida de las cuatro partes de este mundo. Padre, danos la fuerza de seguir tus mandamientos con todo nuestro poder y límpianos, santifícanos de todos los espíritus que no son según de tu palabra, porque nosotros sabemos que tu justicia es inmortal. Por favor, cura a nuestro hermano José, que está enfermo, Padre nuestro. Cúranos de todas las enfermedades que son espiritual y físicamente también, Padre nuestro. Padre, también bendícenos con nuestro pan, nuestras bebidas de cada día. Con eso, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, decimos amén. Ok, Israel. Espero que ustedes estén pendientes para esta clase y que ustedes tomen algún conocimiento de ella para que aprendamos cuáles son los principales rudimentos de la palabra de Dios, porque muchas veces nosotros olvidamos cuál es lo básico y queremos cosas profundas, sí, pero cosas parábolas bien, bien profundas, pero nos olvidamos de cuál es realmente lo básico que Dios requiere de nosotros, porque Dios nos requirió de nosotros conocimiento sumamente profundo. Dios requirió de nosotros que dame eso en el Deuteronomio 10 y 12. Dios desde el principio ha requerido de nosotros que obediencia. Cuando Él creó a nuestro padre Adán, Él pidió de Adán que no comas del fruto que yo del árbol de la vida. Dase, maná. Él no le exigió más que eso, pero Él ni siquiera pudo aguantar el deseo de romper las leyes de Dios. Dámelo ahí. El libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué Dios pide de nosotros? Porque ¿qué podemos nosotros darle a Dios, no verdad? Dios dice, ok, yo voy a pedir algo de ustedes, bien simple. ¿Lee? Que temas a Jehová tu Dios. Que nosotros temamos a nuestro Dios. ¿Lee? Que andes en todos sus caminos. Que nosotros andemos en los mandamientos que Él ya nos prescribió por medio de Moisés. ¿Lee? Y que lo ames. ¿Lee? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que nosotros lo sirvamos. Cuando tú sirves a una persona, tú eres obediente a esa persona. Continúa. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Si nosotros queremos prosperidad, la cual nosotros como el Reino del Norte no tenemos prosperidad, es cuá, guardar los mandamientos que Dios nos ha dado. Oficial, uno va al doctor, ¿verdad? Quiere dar al doctor una prescripción, ¿verdad? Una medicina, ¿verdad? Y aquí Jehová dice que yo te prescribo porque es lo que nos va a arreglar todos nuestros problemas. Esa es la prescripción que Dios nos dio para que nosotros hagamos las cosas correctas. Ve el libro de Juan 8:32 ahora para empezar la clase. La clase, hermanos y hermanas, es sencilla. Los principales rudimentos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Qué debemos de hacer nosotros para con Dios? Sencillamente, léelo. Libro de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad de Dios nos hará libres, la cual nosotros no tenemos libertad el día de hoy. Es el tiempo de volver a la libertad de Dios.
Ve al libro de Hebreos ahora, capítulo 5, versículo 12. Vamos a entrar en candela, como dice. Entrar en emoción con este programa de radio llamado Reino del Norte. Radio, radio, radio. Para ustedes, hermanos y hermanas, léelo. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo. Porque nosotros, este radio, ¿qué tiempo tiene este radio de show ya? Este programa de radio. ¿Tiene alrededor de qué? ¿6, 7 meses? Tiene 7 meses. Hay hermanos que quizá tienen muchos meses mirando este radio de show, este programa de radio. Nosotros, ustedes y nosotros, estamos supuestos a ser maestros. Como nosotros estamos enseñando, ustedes están supuestos a ser en el mismo nivel que nosotros, porque tienen tiempo ya escuchando de la palabra de Dios. ¿Lee? Tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Nosotros necesitamos cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los primeros básicos, lo básico de las palabras de Dios. Para empezar con los básicos de la palabra de Dios, ve el libro primero de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Cuál es lo básico? Yo no, ve primero de Juan 2 y 4 primero. ¿Cuál es lo básico de la palabra de Dios? El primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El que dice que conoce a Dios, pero no guarda los mandamientos, los cuales ya leímos que eso es lo que Dios requiere de nosotros, ¿no verdad? En el libro de Deuteronomio. Dios requiere eso. Si nosotros decimos que nosotros conocemos a Dios, nosotros queremos a Dios, pero no guardamos los mandamientos que Él nos prescribió por medio de Moisés, ¿lee? El tal es mentiroso. Nosotros somos mentirosos, ¿lee? Y la verdad no está en él. Y Cristo dice que la verdad nos hará libre. Entonces vamos a estar en esclavitud. Continúa. Versículo 5. Pero el que guarda sus palabras, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se perfecciona en nosotros cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Continúa. Por esto sabemos que estamos en él. Por eso nosotros sabemos que estamos con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de guardar todos los mandamientos de Dios correctamente con nuestra habilidad, ¿no verdad? Por eso nosotros sabemos que Dios está lidiando con nosotros. ¿Lee? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él tiene que andar, está hablando de Cristo, andar como Cristo anduvo. Continúa. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Juan les dice, hermanos, yo no estoy escribiendo, prescribiendo nada nuevo. ¿Lee? Sino el mandamiento antiguo. ¿El mandamiento qué? El mandamiento antiguo. ¿Lee? Que habías tenido desde el principio. El mandamiento antiguo que Moisés nos prescribió desde el principio. Lo cual es que Dios requiere de usted. Yo les prescribo lo que Dios requiere de usted, que guarden sus mandamientos. Eso es lo básico. Ve ahora el libro primero de Juan 5 y 3 ahora. Capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, el amor a Dios es guardar sus mandamientos, y los mandamientos de Dios no son gravosos. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros olvidamos lo básico, o como quien dice, no robarás. Es un básico, un mandamiento básico. No odia a tu hermano. Es un mandamiento básico. Pero nosotros muchas veces nos enfriamos, ¿no verdad? Y empezamos a pensar en cosas profundas y no en los básicos, los fundamentales mandamientos de Dios. Voy a dar un ejemplo. Ve el libro de Revelaciones, capítulo 2, versículo 1. Porque muchas veces nosotros tenemos tiempo en esta verdad y empezamos a olvidar cuál es lo básico, ¿cómo? Cómo lidiar con nuestros hermanos, cómo amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestras esposas. A veces nos enfocamos en entender cosas profundas y nos olvidamos de lo básico que nos ayuda. ¿Lee? El Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Ese está hablando de Cristo, pero si tú lees el capítulo 1, versículo 11 hacia el 14, está hablando que es Cristo, ¿lee? Dice esto, yo conozco tus obras. Cristo dice, yo conozco tus obras.
y tu arduo trabajo y paciencia. Y tu arduo trabajo y tu paciencia, porque tú tienes hermanos que tienen 5 o 6 años en esta congregación o cualquier otra congregación, y nosotros trabajamos mucho, ¿no? ¿Verdad? Por la verdad, queremos hacer esto, queremos regalar escuela, tenemos que ir a vender botella de agua, lo que sea, para ayudar a la congregación, tenemos que, todas esas cosas, nosotros trabajamos, nosotros nos gusta hacer cosas para las escuelas, continúa. Y que no puede soportar a los malos. Y nosotros, cuando vemos a la persona que está en maldad, en iniquidad, nosotros los reprendemos, no los soportamos. ¿Lee? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y nosotros probamos a los otros campos, a los otros hermanos que dicen que tienen conocimiento de la Biblia. Decimos, mi hermano, usted tiene que descubrirse su cabeza. Usted tiene que guardar su barba, guardar las franjas. Nosotros los reprobamos. ¿Por qué? Si tú dices que tú eres un apóstol, un maestro de Dios, tú tienes que estar supuesto a andar correctamente. Y no lo son. Y no lo son. Ustedes no son ningún apóstol. Ustedes rompen las leyes de Dios, lo básico. Y los has hallado mentirosos. Y nosotros hemos hallado a las demás personas que predican la Biblia como los cristianos, estas cosas, mentirosos. Continúa. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Nosotros sufrimos y tenemos paciencia. Y has trabajado arduamente. Y trabajamos arduamente. Continúa. Por amor de mi nombre. Y por amor del nombre de Cristo. Y no has desmayado. Y no has desmayado. Continúa. Pero tengo contra ti. Aparte de todas estas cosas que nosotros hacemos, aparte del amor de Cristo, no soportamos los malos, trabajamos arduamente, hacemos todas estas cosas, pero aquí te dice, yo tengo algo contra ti, hermano. Que has dejado tu primer amor. Nosotros nos olvidamos de los básicos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ten misericordia, visita a los enfermos. Todas esas cosas, nosotros nos olvidamos de eso, de los básicos. Lee esa parte de nuevo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Nosotros hemos dejado muchas veces por culpa, por razón de que nos ocupamos tanto de tantas cosas, nos olvidamos de los básicos, de los principales rudimentos de las palabras de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Lee otra vez aparte, no, al pasito. Dice, recuerda. Recuérdate. Nosotros tenemos que meditar con tanto trabajo que nosotros hacemos por esta verdad, tratando de levantar este reino. Nosotros tenemos que recordarnos. Recuerda, por tanto. ¿De dónde has caído? Nosotros tenemos que recordar dónde tenemos los errores. Meditar en los errores que estamos cometiendo, los básicos. Right, ese examinándose. Examínate. Yeah. Si tú tenés la verdad, como dice right. Pablo. Yeah. Nosotros tenemos que examinar las cosas que están mal. Yo mismo, personalmente, yo siempre trato de meditar en las cosas que estoy haciendo mal y trato de arreglarlas. Porque uno siempre... Piensa uno tiene tantas cosas que hacer que muchas veces dice, cónchale, yo sé que estoy mal en este coso, déjame arreglar esto, lo otro. Tratando de ser una mejor persona, tratando de volver a los principales rudimientos de la palabra de Dios. ¿Lee? Y arrepiéntate. Y tengo que arrepentirme, tú tienes que arrepentirte. Abiel tiene que arrepentirse. Ira, los demás, tenemos que arrepentirnos de las cosas que no estamos haciendo correctamente. ¿Lee? Y haz las primeras obras. Y tenemos que volver, ¿qué? A lo básico. A las leyes de Moisés, Levítico 19:17, ama a tu prójimo, corrígelo, no permita que sufra pecado. Levítico 5, si tú ves que alguien hace una, tú escuchas algo que hace alguna persona mal, dilo, oye, esa persona cometió algo en contra de Dios. ¿Tú entiendes? Tenemos que volver a examinarnos nosotros mismos. Vuelve al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12 nuevamente. Porque... es lo básico, hermanos y hermanas. Tenemos que volver nuevamente a lo básico. Por eso el Deacon Aitán puso el nombre Deep Basis, como ¿cómo dicen en español? Los básicos profundos. Sí, como los preceptos básicos, pero que son profundos al mismo tiempo. Porque a veces nosotros pensamos que la cosa es básica, pero es sumamente profunda. ¿Entiendes? Right. Ve a Corintios 15:31. Porque la cosa es que en examinándose, mucha gente cree que están bien por su propio entendimiento y no entienden que su propio entendimiento te va a llevar a la muerte. Watch this. El libro de Proverbios dice eso. Mm-hmm. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vuestros
de vosotros tengo nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Cada día muero, o sea, cada día yo me arrepiento, yo me examino, cada día. Eso es lo que Pablo está diciendo. All right. Si tú no te examinas todos los días, porque hay pecados que tú cometes sabiendo que tú estás cometiendo un pecado, y también hay pecados que tú cometes sin saber que estás cometiendo un pecado. Tú sabes que Pablo dice en el libro de Hebreos, no recuerdo el capítulo, que los sacerdotes sacrificaban por la ignorancia del pueblo. Right. Porque a veces nosotros hacemos cosas ignorantemente. Pues sí, ese es el punto. Vuelvo otra vez al libro de Hebreos. Nosotros a veces somos ignorantes y a veces sabemos, por eso tenemos que examinarnos. Porque muchas veces nosotros hacemos algo y decimos, ok, déjame examinarme bien. Yo creo que esto no está correcto. Y muchas veces pensamos cosas que están incorrectas. Pero tenemos que quitar esos pensamientos de nosotros y volver a lo básico. Vuelvo otra vez, lee. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros. Porque nosotros somos maestros, pero muchas veces tenemos que volver a lo básico, lee. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Nosotros muchas veces tenemos necesidad. Necesitamos volver otra vez a lo básico. ¿Le? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Muchas veces nosotros tenemos tanto tiempo en esta verdad y nos enfocamos en tantas cosas que tenemos necesidad de ser un bebé otra vez, como que acabamos de arrepentirnos, ¿no, verdad? Y volver a lo básico. Continúa. Y no de alimento sólido. Y no de alimento sólido. Porque muchas veces las parábolas de Dios, muchas veces nosotros no necesitamos esa parábola ahora mismo. Necesitamos lo básico. ¿Cómo qué? ¿Cómo lidiar con la fornicación? ¿Cómo lidiar con el alcohol? ¿O con la pornografía y esas cosas? A veces necesitamos lo básico. Continúa. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Todo aquel que participa de la leche es inexperto porque es un bebé. ¿Cuál es la leche que nosotros somos inexpertos? Ve el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Porque a veces nosotros somos inexpertos porque, ¿qué? No somos capaces de entender las cosas profundas, la cual es el alimento sólido. Por eso Dios dice, Pablo dice, que necesitamos la leche, porque somos unos bebés, porque ya estamos supuestos a ser maestros. ¿Pero qué? Cuando olvidamos nuestro primer amor, ¿qué? Volvemos otra vez a olvidar lo básico. ¿Eh? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezáis para salvación. Léelo otra vez de nuevo. Desear, como niños recién nacidos. Como Pablo dice, nosotros somos bebés, necesitamos leche y no alimento sólido. ¿Por qué? Porque olvidamos las cosas de Dios. ¿Lee? La leche espiritual. La leche espiritual. No adulterada. No adulterada. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos la leche que es adulterada. En la cristianidad, ustedes hermanos y hermanas que participan en cristianidad como pentecostal, católico, Testigo de Jehová, pentecostal, todas esas religiones, ¿ustedes son qué? Tienen la leche adulterada. Tienen químicos en esa leche. Tienen cosas que no están en la Biblia, que son afuera de la Biblia. Son químicos, no son naturales. Continúa. Para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezcamos para salvación, tenemos que no tener la leche adulterada. Como el Deacon Yahweh siempre dice, cuando él tomó el vaso de agua limpio, porque nosotros hemos tomado agua, toda el agua sucia. Catolicismo, todos esos ídolos. Pentecostal, brincar y saltar y romper el sábado. Testigo de Jehová, un trozo de lo que era. Mormones, otro. Son vasos de agua contaminados. Ahora. Vasos de agua contaminada. El mismo vaso, o sea, la misma Biblia con agua sucia. Porque tú tomas el agua de mal entendimiento. Sucia. Pero cuando tú llegas a la agua cristalina que está aquí. Ahora nosotros estamos tomando un vaso de agua limpia, pero ¿qué? No olvidamos por qué, por los ajetreos
de la palabra de Dios, por los ajetreos de enseñar en la calle. De todo. A veces nos olvidamos de los mandamientos de Dios, de los básicos de Dios. Vuelve otra vez a Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Yeah. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Ahora nosotros hemos olvidado los básicos y estamos participando de qué? De los básicos nuevamente. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Esos básicos mandamientos. ¿Lee? En la palabra de justicia. En la palabra de justicia. ¿Cuál es la palabra de justicia? Dame justicia. Deuteronomio 6:25. ¿Cuál es la palabra de justicia que nosotros estamos supuestos a qué? A saber ya. La cual no sabemos por qué. Porque hemos olvidado los básicos. Lo básico de Dios es básico. Léelo. 6:25. Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. La justicia, la palabra de justicia es que los mandamientos de Dios, la cual no ha mandado. Dios no nos mandó a celebrar Navidad. Dios no nos mandó a que nosotros nos bebamos alcohol. Dios no dijo, oh, no beba alcohol. Dios no ha dicho eso. Dios dice las cosas como las dice en el Viejo Testamento y tenemos que seguirlo exactamente. Vuelvo otra vez a Hebreos 5 y 13. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Eh? Porque es niño. Porque es un niño. Si tú olvidas los básicos, Pablo dice que nosotros ya debamos ser maestros, pero como que hemos olvidado lo básico, somos como niños. Pero nosotros realmente, Cristo dice que para llegar al reino del cielo tenemos que ser como niños. ¿Pero en qué sentido? Veme al primer libro de Corintios, capítulo 14, versículo 20. ¿Cómo nosotros somos niños delante de Dios y maduros al mismo tiempo? ¿Cuál es la diferencia de que Pablo está diciendo en Hebreo y Cristo está diciendo en los evangelios? ¿Cuál es el contexto? Vamos a darle entendimiento de eso hoy. Versículo 20. 14 y 20. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar. Nosotros no estamos supuestos a ser niños. Por eso es que Pablo está diciendo, ustedes se están volviendo muchachos porque tienen el conocimiento. Nosotros no podemos ser niños en el modo de pensar. ¿Para qué? Sino ser niños en la malicia. Nosotros estamos supuestos a ser niños en qué? En hacer lo malo. Ajá. Ahí es que estamos supuestos a ser un niño. Por eso Cristo dice, bueno, dame eso en Mateo. Mateo 19, 14. Nosotros estamos supuestos a ser niños ¿qué? En la maldad. Pero nosotros, como la Biblia dice, nosotros somos sabios para hacer iniquidad. ¿Así que dice? Hasta de maldad. Somos sabios para hacer maldad. Lee. San Mateo capítulo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, dejar a los niños venir a mí. Cristo dice, deja que los niños vengan a mí. Y no se los impidas. No se los impidas que vengan. ¿Lee? Porque de los tales es el reino de los cielos. De tales, o sea, de los niños, de las personas que actúan como niños para la maldad, para hacer el mal, para romper las leyes de Dios, es el reino de Dios. Ese es el punto. Tú dijiste algo anterior que yo estaba pensando. Tú dijiste, ¿cuántos meses tenemos aquí? ¿Cuánto tiempo tenemos aquí estudiando? Ya tú deberías de estar en cierto nivel con nosotros. Ve a Jeremías. Capítulo 4 y 21 hasta el 22. Porque es verdad, deberían de ya estar, tener una moderación, un entendimiento ya fija, debería de saber ya la característica de ser un israelita. Right? Go ahead. Jeremías, capítulo 4, versículo 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta. Porque esta trompeta se está sonando demasiado ya. Ya van un par de años fuera de este show, pero de un par de años que estamos aquí enseñando a la gente. Right? Go ahead. Porque mi pueblo es necio. Mi pueblo, israelita, los morenos, los latinos, los indios nativos, mi pueblo es necio, bruto, cabeza dura. Mm-hmm. Eso porque yo hablo en cierta manera, no porque yo quiero ofender a la gente, sino porque ya está en la Biblia.
Léelo otra vez. Porque mi pueblo es necio. Es bruta. Go ahead. No me conocieron. Y no quieren conocer a Dios. Go ahead. Son hijos ignorantes. Son yo no estoy diciendo esto. Él lo está leyendo en tu Biblia. Tú sabes que ignorante es lo mismo que Pablo está diciendo, que tú deberías ser maestro y ahora tú eres un muchacho. ¿Qué? Right. Read it again. Porque mi pueblo es necio. Necio. Y no me conocieron. Y no quieren conocer. Son hijos ignorantes. Hijos ignorantes. Y no son entendidos. Y no son entendidos. Go ahead. Sabios para hacer el mal. Tú sabes muy bien. Cuando uno está en una posición mala, ya uno automáticamente sabe qué es lo que uno tiene que hacer. Right? Por ejemplo, mira, yo me encontré en una situación mala. ¿Qué es lo que yo hice? Yo voy a vender el agua. ¿Ok? Yo voy a vender esto y lo otro, whatever. Ya, lo formulé ya, empecé a escribir y yo voy a hacer esto. Yo jamás en mi vida he hecho una cosa así. Pero el espíritu de negocio me cayó sobre mí. Yo... Cuando uno está en una situación mala, uno busca la manera de buscar. Es igual, okay, que la gente en los 90 que empezaron a crear crack. Right. Exactly. No fueron hispanos, que con esa vaina. Yeah. Yeah. Sabemos hacer lo que era. Somos sabios a hacer lo malo, pero. Pero hacer el bien no supieron. Esta Biblia, la mujer, esta Biblia dice: yo me tengo que poner falda. Pero estos son pantalones de mujeres. Oh, ahora tú no sabes que los pantalones no eran para la mujer, sino para el hombre. Come on, man. Yeah, pero en la tienda dice, son pantalones de mujer y estaba en la sección de mujeres. Come on, man. Oh, pero el cerdo no es carne mala. Sabe bueno. Le ponen sal, whatever, ajo. Oh, pero yo no sé. Eso está en la Biblia. Eso tiene que estar en tu Biblia. Dice, porque mi pueblo es necio. Necio. No me conocieron. No quieren conocer a Dios. Son hijos ignorantes. Hijos ignorantes, estúpido. I'm sorry, lo tengo que decir, es lo que es. Y no son entendidos. Y no son entendidos, no tienen entendimiento, no quieren tener entendimiento, no tienen razón, no quieren tomar razón. Sabios para hacer el mal. Right. Sabios para hacer el mal. Nosotros somos sabios para hacer el mal. Por eso Pablo vuelve al libro de Corintios nuevamente 14 y 20. Por eso Pablo nos dice y Cristo nos dice que nosotros tenemos que ser como niños para la maldad, porque nosotros somos sabios para hacer la maldad. Somos sumamente inteligentes para romper todas las leyes de Dios y para buscar excusas también. Buscamos las excusas para romperlas. Léelo. 1 Corintios capítulo 14 versículo 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia. Nosotros estamos no en el modo de pensar, nosotros estamos supuestos a pensar como maestros. Por eso Pablo dice, vuelve otra vez al libro de Hebreos, versículo 3, versículo 12, 5 y 12. Por eso Pablo dice, ya que ustedes están supuestos a ser maestros, ustedes están supuestos a pensar como hombre, pero ustedes empiezan a hacer que estupideces como niños, rompiendo las leyes de Dios. ¿Lee? Hebreos 5 y 12. Porque debiendo ser ya maestros. Ustedes están supuestos a pensar como hombres. Eso es lo que dice en 1 Corintios 14 y 20. Después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo lidiando con ustedes. ¿Lee? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Por eso Cristo le dice a Nicodemos, tú tienes que volver a nacer de nuevo. ¿Entiende? Porque hemos olvidado lo básico de Dios. Ve el libro ahora de Salmos 111, versículo 10. El entendimiento de pensar, el buen entendimiento de las palabras de Dios, ¿se consiguen con qué? Vamos a ver lo que dice la Biblia. 111, versículo 10. Salmos 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría de Dios. Es el temor a Dios. Continúa. Buen entendimiento tienen todos los que participan sus mandamientos. El buen entendimiento tienen ellos que practican sus mandamientos. Los mandamientos de Dios que nos dan el buen entendimiento, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser niños en la malicia y hacer maduros en la forma de pensar. No convierte a ser, ¿qué? Hombres de Dios.
maestros de Dios. Tenemos que examinar las cosas que estamos haciendo mal, repararla y seguir hacia adelante. Porque si no, es imposible que nosotros seamos maestros para ustedes, hermanos y hermanas. Si nosotros no podemos arreglar nuestros problemas, ¿cómo vamos a arreglar los problemas de ustedes? Se llama hipocresía. Por eso nosotros tenemos que examinarnos nosotros constantemente para que ustedes, hermanos y hermanas, crezcan en el espíritu de la verdad. Porque nada se puede construir en pecado, ¿no, verdad? Nada se puede construir en pecado. Si nosotros estamos tratando de construir esta nación en justicia y en sabiduría, nosotros no podemos estar en injusticia, en iniquidad tampoco. Tenemos que estar limpios delante de Dios para poder prosperar en este camino. Por ahí, ve el libro vuelvo al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13, bajando. Bárbara Santos dice, algunos meses, ella tiene algunos meses viendo a nosotros. Esto es en portugués que lo dice, lo traducí. Ella ha aprendido más en más aquí que en todos los años que ella ha estudiado en la iglesia protestante. ¿Okay? So, eso es muy bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien, Bárbara. I say what? I say, I don't know. Muy bien. Perdón, yo no hablo portugués. Pero yo falo poco portugués. Okay, all praise. Poco. Vuelvo otra vez al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Bajando. Hebreos, capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Porque tú eres un niño. Si tú no practicas lo básico, tú eres un niño. Tú bebes la leche. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Para el uso de qué? De los principales rudimentos de la palabra. Lo que hacen lo básico de Dios constantemente. ¿Tienen qué? Para los que por él el uso tienen, disculpe. Por el uso de los mandamientos básicos de Dios. Tienen los sentidos ejercitados. Tenemos los sentidos, el sentido común ejercitado. Porque nosotros sabemos lo que es el sentido común ahora. Que Cristo es rubio con pelo largo. ¡Ey, espérate! Nosotros tenemos el cerebro, nosotros está ejercitado, los sentidos están ejercitados. ¿Ve? En el discernimiento. Nosotros sabemos discernir qué. Del bien y del mal. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero eso solamente se obtiene con qué. Con lo básico, los principales rudimentos de la palabra de Dios. No sabiendo, las 12 plumas en el segundo libro de Esdras. Con eso tú no vas a tener sentimiento en la palabra de Dios. Es bueno saber las parábolas, claro, da mucho conocimiento de uno, pero no es salvación en eso. Tú saber una parábola en la Biblia no te da salvación. La salvación, vamos, dame la salvación en el libro de Mateo 19, 16. Esa es la salvación de nosotros. El ejercicio de los rudimentos de Dios es lo básico de Dios. Dios nunca quiso nada sumamente grande de nosotros. Obediencia. Mateo, capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás. No matarás es básico. No adulterarás. No cometer adulterio es básico. No hurtarás. No robarás es básico. No dirás falso testimonio. No hablas mentira en contra de otra persona es básico. Honra a tu padre y a tu madre. Dale honor a tu padre y a tu madre es básico. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos es básico. Esos son los básicos rudimentos de Dios que nos llevan a qué? A obtener la vida eterna. Vuelvo otra vez al libro de Hebreos,
la última, el último párrafo de sentimiento, el ejercicio. Ok, el versículo Hebreos 5 y 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, ¿lee? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros sabemos discernir el bien y el mal. Ve el libro de Génesis ahora, capítulo 2, versículo 9. Nosotros tenemos que tener los básicos, los mandamientos básicos de Dios para poder discernir qué está bien y qué está mal. ¿Lee? Porque oficial, es como el ejemplo que dijo Pablo, como un, digamos, un niño renacido, ¿verdad? Y le quiere dar un plato de habichuela con arroz, el bebé puede morir. Físicamente no puede, sí, no puede digestar esa comida. Es como la verdad, uno viene aquí, tiene 2 meses, 3 meses y quiere leer Génesis 3. Después están pensando que, you know, se salen de la verdad porque es mucho para su espíritu. Se trancan. Ahora, nosotros estamos supuestos a saber lo básico, hermanos y hermanas, para discernir lo bueno y lo malo. Vamos al principio, lo básico, porque nosotros tenemos un mandamiento desde el principio, ¿no, verdad? Sí. Eso es lo que dice primero de Juan. Sí. Lo que nosotros, no es nada nuevo, es algo que fue dado a nosotros desde el principio. ¿Lee? Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Lee? Y bueno para comer, también el árbol de vida. ¿Lee? En medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es la ciencia que provee de ese árbol? Dame el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuál es la ciencia que proviene de ese árbol? Del bien y del mal. La cual Adán y Eva lo comieron y fueron quitados del reino por eso. Por comer ese árbol. Pero antes, después que ellos comieron ese árbol, nosotros adquirimos conocimiento del bien y del mal. Porque nosotros teníamos conocimiento de qué en el principio. Del bien. No teníamos conocimiento del mal. Pero cuando Adán y Eva conocieron eso, nosotros aprendimos lo que está bien y lo que está mal. Ahora Dios nos exige que sigamos lo que está bien. ¿Lee? Malaquías capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios de los sacerdotes están supuestos a guardar la sabiduría. ¿Lee? Y de su boca el pueblo buscará la ley. De los labios de los sacerdotes, de los que predican las palabras de Dios, este pueblo, la nación de Israel, ¿buscará qué? Y de su boca el pueblo buscará la ley. Tienen que ustedes buscarán la ley, las leyes básicas. ¿Lee? Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque nosotros, al igual que los sacerdotes en el tiempo de Moisés, nosotros somos mensajeros de Dios. Por eso Pablo lo llama ángeles en el libro de Colosenses. Vuelvo otra vez a Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Eh? También el árbol de vida. El árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Ve el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30. ¿Cuál es el árbol de la vida que Dios puso en el medio para nosotros? En el medio del jardín. Dígame, Malacaya fue demasiado heavy ayer en esa clase. Yo no voy a en ese nivel, pero yo le voy a dar los básicos del árbol de la vida. Que nosotros estamos supuestos, y le voy a enseñar que el árbol de la vida de Dios es los principales rudimentos de la palabra de Dios, el principio de todo. ¿Lee? Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es el árbol de vida. ¿Lee esta pa? El fruto del justo. El fruto del hombre justo es el qué? Es árbol de vida. Es árbol de vida. ¿Qué es un hombre justo? Ve el libro de Lucas. 1 y 6. ¿Qué es un hombre justo? Recuerden, hermanos y hermanas, que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 25, dice que la justicia, el hombre será justo y seguirá la justicia, ¿qué? Si nosotros aplicamos las leyes de Dios. Ahora, ¿qué nos convierte a nosotros justos? Lógicamente, como tenemos los sentidos ejercitados, sentido común es que guardar las leyes de Dios. Pero muchas veces nuestros hermanos y hermanas necesitan una prueba de eso. Léelo. Lucas capítulo 1, versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea,
un sacerdote llamado Zacarías. Zacarías en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los evangelios, lee. De la clase de Abías. Lee. Su mujer era de las hijas de Aarón. Ok. Y se llamaba Elizabeth. Elizabeth era de su esposa, lee. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Ambos eran qué? Ambos eran justos delante de Dios. Ambos de ellos eran justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todo. Y andaban irreprensibles, o sea, derechamente, firmemente, continuamente. En todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En todos los mandamientos, por eso eran justos. Vuelvo otra vez al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 30, 11, versículo 30. Proverbios 11 y 30. El fruto del justo. El fruto del justo es qué? Guardar los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios irrepresiblemente. Es árbol de vida. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios es el árbol de la vida. Para probar eso, ve el libro de Esdras. Segundo de Esdras. Capítulo 14, versículo 30. 28 hasta el 30. Segundo de Esdras, capítulo 14. Segundo de Esdras, capítulo 14, versículo 28. Escucha estas palabras, oh Israel. Escucha estas palabras, ustedes llamados negros hispanos. Ustedes son los israelitas de la Biblia. Estas palabras son para ustedes, para que ustedes escuchen estas palabras. ¿Lee? Nuestros padres en el principio fueron extraños en Egipto. ¿De dónde fueron liberados? Nuestros padres, Dios nos sacó de Egipto por mano de Moisés. ¿Lee? Y recibieron la ley de vida. ¿Y recibieron qué? Y recibieron la ley de vida. El árbol de la vida, el fruto de la vida es la ley de Dios. ¿Lee esa parte de nuevo? Y recibieron la ley de vida, cual ellos no guardaron. Pero nosotros no la guardamos. Dios nos dio la ley de vida. ¿Usted entiende eso, hermano? El fruto del justo es que guardar los mandamientos de Dios, porque la ley de Dios es la ley de vida. Otro ejemplo, ve el libro de Proverbios, guarda eso. Proverbios 7, versículo 2. Proverbios 7, versículo 2. Proverbios 7, versículo 2. Guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Guarda qué? Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda los mandamientos de Dios y vivirás. ¿Por qué? Proverbios 3 y 11, 11 y 30 otra vez. Proverbios 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida. El fruto del justo es el árbol de la vida. ¿Pero qué pasó con nuestro pueblo? Nuestro pueblo, Dios nos dio la ley de vida, las cuales son los mandamientos de Dios, la cual no dan el fruto del árbol de la vida, ¿no? ¿Cuáles son las leyes de Dios? Pero nuestro pueblo, como dice, recibían la ley de vida, pero no la guardamos. Hoy en día nosotros no guardamos las leyes de Dios correctamente. Por eso estamos en el problema que estamos. Ve el segundo de Esdras nuevamente. Ahora empieza en el capítulo 8, versículo 51. Porque nuestro pueblo constantemente, nosotros siempre vamos en contra de la ley de Dios. Dios nos da libertad. Pero nosotros utilizamos la libertad que tenemos, ¿para qué? Para ir en contra de la ley y odiar a Dios. Tú estás supuesto a tomar aprovecho de que tienes la libertad para hacerlo bien, no para hacer el mal. ¿Bien? El segundo libro de Esdras, capítulo 8, versículo 5. Antes de eso, ve el capítulo 9, ya que yo hablé de eso, versículo 10. ¿9, versículo 10? Sí. Segundo Esdras, capítulo 9, versículo 10. Por tanto, como en sus vivas han recibido beneficios y no me han conocido. Porque nosotros a veces recibimos beneficios en esta vida, ¿no verdad? Aquí en América, quizás tú te ganas el loto. Tú tienes beneficios, quizás tú tienes un buen trabajo, tú tienes beneficios, pero muchas veces esas personas se olvidan de Dios, no lo conocen. ¿Eh? Y ellos que han obedecido mi ley. Y ellos que han aborrecido la ley de Dios. Mientras tenían todavía la libertad. Porque Dios nos está dando la libertad a ustedes, hermanos y hermanos, para que ustedes vuelvan otra vez al árbol de la vida, las cuales son las leyes de Dios que está explicado ya. Y cuando aún el arrepentimiento estaba abierto hacia ellos. Porque el arrepentimiento está abierto para ustedes, hermanos y hermanas. Ustedes tienen el tiempo de volver a Dios. ¿Lee?
no entendieron. Ustedes no, muchas veces nuestro pueblo no entienden. Continúa. Pero despreciándola. Pero despreciando las leyes de Dios, ¿le? El mismo debe saberla después de la muerte por dolor. Ustedes deben saber las leyes de Dios. Por eso en Revelaciones dice, se abrieron los libros y fueron juzgados con eso. Dicen, los muertos resucitaron y los libros fueron abiertos. O sea, después de muerto, Dios te resucita en Revelaciones y entonces te abre la ley. Ok, tú rompiste esa ley. Ahora tú asumís pena después de muerte. Después de muerto. Capítulo 8 ahora, versículo 51. Segundo Esdras, capítulo 8, versículo 51. Pero comprende por ti mismo y busca la gloria para tu semejante. Dios le dice, lee esa parte de nuevo, el pasito. Pero comprende por ti mismo. Pero comprende, porque eso estaba preguntándole muchas cosas al ángel que Dios envió. El ángel le dice, comprende esto, lee. Y busca la gloria para tu semejante. Y busca la gloria para las personas que son como tú, Esdras. Para las personas que quieren hacer las cosas correctas como tú las estás haciendo. ¿Ve? Porque hacia ti se abre el paraíso. Porque hacia nosotros, a las personas que son como Esdras, como los semejantes, que guardan las leyes de Dios, como los hermanos en Lucas 1, capítulo 5, como en el libro de Proverbios 11 y 30, a esas personas se abre ¿qué? Porque hacia ti se abre el paraíso. Hacia nosotros se abre ese paraíso, ¿le? El árbol de la vida es plantado. ¿El qué? El árbol de la vida es plantado. El árbol de la vida es plantado, ¿le? El tiempo por venir es preparado. El tiempo por venir es preparado. El tiempo de alcanzar el reino de Dios está preparado ya para que caminemos en él, ¿le? La abundancia se prepara. La abundancia, el dominio sobre todas las naciones está preparado para nosotros dominar todas las naciones de este planeta. ¿Vale? Una ciudad es construida. El reino de Dios es construido, ¿no? Se está construyendo. Porque el reino de Dios empieza, ¿qué? En nosotros. Y Dios está construyendo el reino de Dios ahora mismo. Ustedes son parte de ese reino si se mantienen hasta el fin, como Cristo lo dice, ¿vale? Y el descanso es permitido. El descanso, porque ahora, ¿estamos en qué ahora? En calambre, tenemos que trabajar 6 días a la semana, tenemos que hacer esto, pagar todos los biles, todo eso lo que era. No tenemos descanso realmente. ¿Le? Ciertamente, bondad perfecta y sabiduría. Bondad perfecta y la sabiduría de Dios. ¿Le? La raíz del mal está sellada de ti. La raíz del mal, la maldad está sellada de mí. No me alcanzará. ¿Le? La debilidad y la polía se esconde de ti. La debilidad y la polilla, la que destruye el cuerpo. Cuando tú mueres, la polilla se come tu carne. La debilidad y la polilla, ¿sabes qué? Y la debilidad y la polilla se esconde de ti. Se esconde de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser inmortales. Eso es lo que Dios nos promete, ¿le? Y la corrupción se marcha al infierno para ser olvidada. No vamos a ser corrompidos más, sino se irá al infierno para ser olvidada, ¿le? La tristeza es pasado. La tristeza es pasada. Toda esta tristeza y agonía se pasa, ¿le? Y en el final es mostrado los tesoros de la inmortalidad. Al final de alcanzar el reino que Dios nos prometió. Porque por eso Cristo dice, los que guardan esto hasta el fin, dame eso en Revelaciones. Yo no puedo dejar eso. Es el fruto de la inmortalidad. Inmortalidad significa no morir nunca. Porque Dios creyó en mí para ser eterno, ¿no? ¿Verdad? En el libro de sabiduría de Salomón, capítulo 1, versículo 5, ¿qué dice? Búscame eso ahí, Abiel. Dame Revelación, Ira. El Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. El que venciere y guardare. Para ser eterno. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Porque por eso dice esta, en al fin el fruto de la inmortalidad está ahí. Porque el que venciere y guardare esto hasta el fin, ¿dice qué? El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Dios nos dará poder, inmortalidad sobre todas las naciones. Dame eso ahí. Sí. Capítulo 1, versículo ¿qué? 2:23. Porque Dios no nos creó a nosotros para ser normales. Dios creó nos creó a nosotros para ser inmortales. Por eso Dios nos va a volver a dar eso cuando dice
el fruto de la inmortalidad se muestra hacia nosotros. O sea, volvemos a ser como Dios nos creó en el principio. Dios nos creó a nosotros para ser inmortales, para reinar sobre todas las naciones, si guardamos hasta el fin, como Cristo te lo dice en el libro de Revelaciones. ¿Lee? La sabiduría de Salomón, capítulo 2, versículo 23. Porque Dios creó al hombre para ser inmortal. Dios creó al hombre para ser inmortal. Dios no nos creó a nosotros para ser inmortal. ¿Pero qué? Y Él hizo para ser una imagen de su propia eternidad. Dios nos hizo para ser una imagen de la propia eternidad de Él. Para que nosotros seamos como Él, eternos. ¿Ok? Vuelve al libro de Esdras. Capítulo 8 nuevamente. ¿Dónde tú te quedaste? Versículo 54. Soro, 8:54. Segundo Esdras, capítulo 8, versículo 54. La tristeza es pasado. ¿Lee? Y en el final es mostrado los tesoros de la inmortalidad. Tesoro es cuando tú encuentras algo que tú estás buscando, que está escondido. Nosotros tenemos escondido en nosotros el tesoro de la inmortalidad. Por eso Cristo dice, el reino de Dios está en ustedes, porque está escondido en nosotros. Vuelvo otra vez nuevamente a Génesis. Capítulo 2, versículo 9. Ya entendimos un poco de cuál es el fruto de la vida. El árbol de la vida que Dios puso son las leyes de Dios, las cuales nosotros rompimos. Por eso que aprendimos el bien y el mal y tenemos la oportunidad de elegir el bien o elegir el mal ahora. Por eso Dios le dice, oh, el hombre es como nosotros que sabe el bien y el mal. O sea, podemos elegir ahora. Pero el punto es este. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, hubiéramos sido como niños, hubiéramos guardado las leyes de Dios correctamente. ¿Vuelve otra vez? Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso de la vista. Y bueno para comer, también el árbol de vida, en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros comimos del árbol de la ciencia y el mal. Por eso ustedes, hermanos y hermanas, como en el libro de, vuelvo otra vez a Corintios 14, versículo 20. Por eso ahora Pablo nos dice, sé como niños para la maldad. No sea como Adán, que fue como un niño para la maldad, pero se dejó guiar de Eva y Eva de la serpiente. ¿Y qué? Sabieron el bien y el mal. ¿Lee? 1 Corintios capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar. Nosotros no estamos supuestos a pensar como niños, como en el tiempo de Adán y Eva. Eva pensó como si fuera una niña y Adán como si fuera un niño. ¿Entiendes? ¿Lee? Sino ser niños en la malicia. Pero ser niño en la maldad. Ahí que estamos supuestos a ser niños para hacer las cosas que están mal. Ve el libro de Proverbio ahora, capítulo 3, versículo 13. Proverbios, capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado es el hombre que haya la sabiduría. ¿Lee? Y que obtiene la inteligencia. Y que obtenemos la inteligencia. Dichoso es el hombre que obtiene la sabiduría. Brinca al versículo 18. Versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Lee esta parte de nuevo? Ella es árbol de vida. O sea, la sabiduría en el versículo 13 dice, lee 13 nuevamente. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Bienaventurado es la persona, el hombre o la mujer que haya la sabiduría. Y que obtiene la inteligencia. Y que obtenemos la inteligencia de la sabiduría. Lee 18 ahora. Ella es árbol de vida. Ella, la sabiduría, es el árbol de vida. A los que de ella echan mano. A los que de ella echan mano. Los que toman la sabiduría. Y echa mano, o sea, toma, ¿qué es la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? Ve primero de Corintios, capítulo 1, versículo 24. ¿Quién es la sabiduría? ¿O qué es la sabiduría que nosotros podamos tomar mano de ella? ¿No verdad, bien? ¿Qué es eso? Vamos a ver. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 24. ¿Lee? Más para los llamados, así judíos como griegos. Más para ellos que se llaman judíos o se llaman griegos. Son israelitas los dos, pero uno tiene el sobrenombre de qué? De judío. Otro tiene el sobrenombre de qué? De griego. ¿Lee? Cristo, poder de Dios. Cristo es el poder de Dios. Y
sabiduría de Dios. ¿Y qué? Y sabiduría de Dios. O sea, Cristo es la sabiduría de Dios. Vuelvo otra vez a Proverbios, capítulo 3, versículo 18. O sea, nosotros tenemos que tomar mano de la sabiduría. ¿Entiendes? ¿Tenemos que tomar mano de quién? Proverbios 3, versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Si Cristo es el árbol de vida que nosotros debemos tomar, ¿le? Y bienaventurados son los que la retienen. Bienaventurados son los que la retienen. Juan 14, versículo 6. Vamos a ver si dice algo contrario. La Biblia nunca se contradice. Cristo, tenemos que echar mano de Cristo, el cual es la sabiduría de Dios. ¿Lee? San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. Cristo dice, yo soy el camino. Y la verdad. La verdad. Y la vida. ¿Y la qué? Y la vida. Y la vida. Vuelvo otra vez a Proverbios 3, 18. Y después de eso, ve al libro de Revelaciones. Proverbios 3, versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Cristo es el árbol de vida a los que confían en él. A los que ponen a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Es el árbol de vida. ¿Entienden? Porque Cristo es ¿qué? Primero de Juan 1 y 1. Cristo es ¿qué? La palabra de Dios. Le doy todos esos preceptos, hermano, para que entiendan que los principales rudimientos de las palabras de Dios son que las leyes de Dios. ¿Lee? San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Cristo en el principio era el verbo de Dios. ¿Lee? Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Continúa. Era en principio con Dios. Este era en el principio con Dios el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo fue hecho por Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si no tomamos de Cristo de la sabiduría, nada de lo que Él hizo va a pertenecer a nosotros. Continúa. En Él estaba la vida. Y en Él está la vida, el árbol de la vida, los mandamientos, porque es la palabra de Dios, el verbo de Dios. ¿Lee? Y en la vida era la luz de los hombres. Y en Cristo está la luz de los hombres. Ve el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 26, creo que es. Porque en Cristo está la luz de los hombres, la vida, el placer de los hombres. Proverbios, capítulo 8, versículo 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Lee? Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Ahí estaba Cristo en el principio. ¿Lee? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando ¿Lee? Afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba los fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. ¿Lee? Cuando esclavacía sus fundamentos de la tierra. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba. ¿Con él estaba qué? El verbo estaba con Dios y era con Dios. ¿Lee? Yo ordenándolo todo. Yo ordenándolo todo. Por eso Juan dice, sin él nada fue hecho, porque él hizo todo. Continúa. Y era su delicia. De ¿Y era su qué? Y era su delicia. ¿Y era su delicia qué? De día en día. De día en día, ¿les? Teniendo solas delante de él en todo el tiempo. ¿Lee? Mi regocijo. Y el regocijo. ¿De quién es que está hablando Salomón ahí? Lee 8, versículo 1. Versículo 1. ¿Tú tienes algo que decir? No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. ¿Lee esa parte de nuevo? No clama la sabiduría. Estamos hablando de la sabiduría, la cual explicamos en el primero de Corintios, capítulo 1, 14, que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Ahora, la sabiduría está clamando en el capítulo 8 de Proverbios. En el 31 dice que la sabiduría dice en el 31, en el 30. Dice,
con él estaba yo. La sabiduría, o sea, Cristo estaba con él, con Dios el Padre, ¿eh? Ordenándolo todo. Él estaba ordenando todo lo que Dios creó, ¿eh? Y era su delicia de día en día. Y la delicia era de día en día hacer las cosas que Dios comandó, ¿eh? Teniendo solas delante de él en todo el tiempo. ¿Eh? Mi regocijo. Al regocijo de la sabiduría, el regocijo de Cristo, ¿eh? En la parte habitable. En la parte habitable. De su tierra. ¿De qué? De su tierra. De su tierra, de lo que él posee, ¿eh? Y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Y su qué? Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y la delicia de Cristo es con los hijos de los hombres. Por eso Cristo se sacrificó, porque por la nación de Israel, los hombres de Dios. Vuelvo otra vez. Ve ahora al libro de Eclesiásticos en la Biblia. Eclesiastes, capítulo 13, versículo 13. Porque ¿cuál es el principio de todo esto? ¿Cuál es el punto de los principales rudimentos de la palabra de Dios? Volvimos otra vez a lo básico. Guarda los mandamientos de Dios en la fe de Cristo. ¿Lee? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Antes de eso, ve el libro de Revelaciones. Capítulo 12, 12, 14. O 14, 12. Yeah. El Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de nosotros, los llamados negros, hispanos y nativos americanos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos básicos. No matarás, robarás, dando testimonios. Estos mandamientos básicos están en nosotros. Y la, Dios. Y la fe de Jesús. Y la fe de Cristo. Porque Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sin mí. Lo leímos en el libro de Juan 14:6, ¿no? Hola. ¿Lo leímos completo? Lee otra vez. Porque Cristo dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque esto es que Cristo es la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Cristo lo organizó todo. Y su placer, su regocijo, era que con los hijos de los hombres. En el primero, en Juan 1:4 dice, y su placer estaba en la luz de los hombres, ¿no? ¿Verdad? Los hijos de los... No, en los hombres. Lee. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Lee. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible volver al Dios Altísimo sin Cristo. Porque Cristo es la sabiduría y el poder de Dios. Cristo es el árbol de la vida. Cristo es la palabra, el verbo de Dios. Dame otra vez, dame ahora Eclesiastes 13, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. El fin de todo, el fin de todo el discurso. El fin de todo lo que yo le he hablado a ustedes, hermanos y hermanas. El fin de todos estos preceptos, de todas estas cosas que nosotros hemos hablado el día de hoy para ustedes, ¿eh? Es este. Es este, ¿eh? Teme a Dios. Tenemos que temer a Dios el Altísimo. Y guarda sus mandamientos. Y guardemos sus mandamientos, ¿eh? Porque esto es el todo del hombre. Porque esto es el todo de nosotros. Estos son los principales rudimentos de la palabra de Dios. Esto es el todo del hombre, ¿eh? Porque Dios traerá toda obra a juicio. Porque Dios en el libro de Revelaciones dice que va a abrir los libros y los hombres van a ser juzgados con las cosas que están escritas en la Biblia, los mandamientos de Dios, ¿eh? Juntamente con toda cosa encubierta. Con toda cosa que hagamos en la claridad o en la oscuridad, todo va a ser juzgado, ¿eh? Sea buena o sea mala. Sea buena o mala. Si hagamos una cosa buena, vamos a ser juzgados por él. Si vamos a hacer una cosa mala, vamos a ser juzgados de acuerdo a eso, ¿eh? Ya sé, ok. Ve ahora al libro de Esclesia, Sirá 19, versículo 19. Y yo voy a cerrar con eso. ¿Tú tienes algo de eso? Después de eso, mete mano. Yo cerré ahí ya. Sirá 19, 19, 19. El libro de Eclesiásticos, capítulo 19, versículo 19. El conocimiento de los mandamientos del Señor. El conocimiento de los mandamientos de Dios, ¿eh? Es la doctrina de vida. Es la doctrina de vida. O sea, la doctrina que nosotros estamos enseñando a ustedes, hermanos y hermanas, es que
que conozcan los mandamientos de Dios, los principales rudimentos de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros estamos enseñando a ustedes. ¿Lee esa parte de nuevo? El conocimiento de los mandamientos del Señor es la doctrina de vida. Porque esa es la doctrina de vida, el árbol de la vida, Cristo. ¿Lee? Y ellos que hacen las cosas que a Él le agradan. Y nosotros que tratamos de hacer las cosas que a Dios le agrada, los que ustedes están tratando de hacer lo que le agrada a Dios, recibirán el fruto del árbol de la inmortalidad. ¿Cómo fue? Recibirán el fruto del árbol de la inmortalidad. Vamos a ser inmortales porque Dios creó el hombre para ser ¿qué? Inmortal. Perfecto, inmortal. ¿Eso es que el 20? ¿El versículo 20? No, that was the song. Yeah, versículo 20. 23. ¿Es eso? No, Sirah. 19:20. Sí, dice, el temor del Señor es toda sabiduría. ¿Lee esa parte de nuevo? Es el 20, ¿no, verdad? Sí. ¿Lee? El temor del Señor es toda sabiduría. El temor a Dios es toda sabiduría. ¿Lee? Y en toda sabiduría es la injusición de la ley. ¿Lee esa parte de nuevo? Y en toda sabiduría es la ejecución de la ley. ¿Ejecución? Ejecución de la ley. ¿Lee esa parte de nuevo? Correcto. Dice, el temor del Señor es toda sabiduría. El temor de Dios es toda sabiduría. O sea, el temor de Dios es ¿qué? Guardar las leyes de Él. Porque es todo sabiduría. La sabiduría es ¿qué? Las leyes de Dios, la cual es ¿qué? La palabra de Dios, la cual en simplicidad es ¿qué? Cristo. ¿Lee? Y en toda sabiduría es la ejecución de la ley. En toda la sabiduría es la ejecución de la ley. No el pensar, en meditar, en ejecutar las leyes. Si nosotros ejecutamos las leyes, es que estamos en sabiduría, estamos en temor. ¿Lee? Y el conocimiento de su omnipotencia. Omnipotencia. El conocimiento de la omnipotencia, el poder grandioso de Dios. Ya sé. Y el, ok. Con eso, hermano, yo voy a cerrar. Abiel va a continuar la clase. Vea. La sabiduría de Salomón, capítulo 15. Okay. Y porque hablaste de la inmortalidad. Okay. Vea sabiduría, capítulo 15 y versículo 1 hasta el 3. Actually, hasta el 5. Porque todos nosotros queremos vivir para siempre, pero en este mundo, Porque uno para levantar y trabajar el mismo trabajo para siempre, no, thank you. Pero para llegar a la inmortalidad, uno tiene que salirse de su propio egoísmo y tiene que separarse de su propio entendimiento. Okay. El libro de la sabiduría de Salomón, capítulo 15, versículo 1. Pero tú, oh Dios, eres misericordioso y verdadero, muy paciente, y en misericordia ordenas todas las cosas. En Salmo 83, 82, 83, que dice que nosotros somos dioses y todos nosotros somos hijos del Altísimo. Si nosotros somos hijos de Dios, pues nosotros tenemos que ser iguales como Él. Léelo otra vez. Pero tú, oh Dios, eres misericordioso. Tenemos que ser misericordioso. Y verdadero. Y verdadero. Muy paciente. Y tenemos que ser muy pacientes con nuestro prójimo. ¿Okay? Y en misericordia ordenas todas las cosas. Y nosotros también tenemos que ordenar entre las cosas de nosotros. Right? Go ahead. Porque si pecamos. Si pecamos. Nosotros somos tuyos. Uh-huh. Conociendo tu poder. Porque nosotros sabemos que Él no puede destruir. Go ahead. Pero no pecaremos. Conociendo que somos contado tuyos. Right, so tenemos que evitar el pecado. Ya nosotros sabemos que el pecar es transgresión en contra de la ley. Right? Go ahead. Versículo 3. Porque conociéndote es perfecta justicia. Ciertamente, sabiendo tu poder es la raíz de la inmortalidad. De ahí es que viene la inmortalidad. La inmortalidad viene del sabiendo quién es Dios, teniéndole temor y siguiendo sus mandamientos. Ahí es que está la raíz de la inmortalidad. Vea Isaías capítulo 1, del versículo 7 hasta el 18. Es un precepto súper, súper heavy, pero es básico.
Porque es el temor a Dios. Lo que Dios dice en el libro de Deuteronomio 12 y 10, dice, ¿qué Dios requiere de ti? Temor. Guardar tu manda. Eso es lo que dice, está hablando lo mismo. Es muy fácil. Es muy fácil. Pero no, la Biblia habla de la... Read that. Isaías, capítulo 1, versículo 7. Vuestra tierra está destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestras tierras delante de vosotros, comida por extranjeros. Y asolada como... Isaías 1, versículo 17. Aprender y hacer el bien. Listen, aprende y haga el bien. Esto es Dios hablando. Buscar el juicio. Busca el juicio. Está en la Biblia, búscalo. Él nos dio una Biblia para buscarla, rebúscala. Restituir al agraviado. Restituye al agraviado. Uh-huh. Agraviado. Hacer justicia al huérfano. Tú tienes que hacer justicia al huérfano, ¿okay? Ayudar a la gente, los niños que no tienen padre, no tienen madre, sean padre y madre, y tío y tía para ellos. Amparar a la viuda. Es el trabajo de nosotros, amparar a la viuda también. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán embloquecidos. So nosotros tenemos que caer en razón con Dios. Eso es lo que está diciendo. Vamos a razonar tú y yo. Yo soy tu Dios, tú eres mi hijo. Si tú haces lo que te da la gana, yo te voy a matar. Si tú haces lo que yo digo, tú vas a estar bien. Tú, ahí es que vienen las raíces de la inmortalidad. Eso es lo que le dijo a Caín. A Caín le dijo lo mismo. Y fíjate, Abel era el primer profeta. Porque él profetizó a su propio hermano. Y el propio hermano de él no quería escuchar. So después Dios tenía que hablar con Caín. Caín, ¿por qué tu cara está decaída? Sí, porque Caín, Abel vio a Caín trayendo la fruta. Hey, ¿qué tú estás haciendo? No, tú sabes, voy a tirar voy a hacer un asopado para Dios. Y Dios le dijo, ven acá, mi hermano, yo no quiero ninguna fruta, ninguno vegetales. Dios no le gusta el guineo. Dios no le gusta la fruta y esas cosas. Dios quiere el sacrificio. Pero no escuchó a Abel. Eso no está en la Biblia, nosotros estamos dando una idea. Pero básicamente, porque dice que la sangre de Abel se testifica más que la sangre testifica de la tierra. Right. Pero Caín fue un ejemplo de no hacer las cosas, de hacer las cosas en contra de Dios. Eso es lo que te pasa. Él te rechaza. ¿Ok? Ve a 2 Corintios 11, versículo 3. Segundo Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La simplicidad de Cristo. Léelo otra vez. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En inglés dice simplicity o es la simpleza, que es fácil. Cristo es fácil para aprender. No es tan difícil. Cristo está en la Biblia completa. Por eso es fácil. Pero el problema es que nosotros olvidamos el título de la clase. Right. Los principales rudimentos de la palabra de Dios. Y empezamos a seguir que la iglesia católica, right, la iglesia evangélica, right, la iglesia que sé yo qué. Y empezamos a contaminar el agua que está en el vaso ya. Bueno, hermanos y hermanas, si tienen preguntas, ya tienen el número 512-487-7710. También estamos en Facebook, estamos en Periscope, estamos en YouTube. Hagan sus preguntas, no tengan miedo, llámenos o pongan sus preguntas en YouTube o en Facebook. Después de esta clase, están supuestos a tener preguntas. Yeah. Después de esta clase, están supuestos a tener preguntas.
Danzo puede tener cualquier tipo de pregunta, porque esta clase fue especialmente ¿para qué? Para que ustedes aprendan los principales rudimentos de la palabra de Dios. Mientras si ellos no tienen una pregunta, vuelvo otra vez, ve al libro de Sirach, capítulo 19, versículo 24. Libro de Eclesiásticos, capítulo 19, versículo 24. El que tiene poco conocimiento. El que tiene poco conocimiento de las palabras de Dios. Y teme a Dios. Pero ustedes tratan, por ejemplo, hay muchos hermanos y hermanas que son nuevos, pero ellos escuchan estas palabras, dicen, oh, tú sabes... Lo que los hermanos dicen es verdad. Está en la Biblia y yo creo en eso. Yo quizá no tenga conocimiento de lo que ellos están hablando totalmente, pero yo creo lo que ellos dicen. ¿Lee esa parte de nuevo? El que tiene poco conocimiento. Usted tiene poco conocimiento de la Biblia. ¿Eh? Y teme a Dios. Pero usted está tratando de hacer las cosas correctas delante de Dios. Es mejor que uno que tiene mucha sabiduría. Es mejor de una persona que se la pasa leyendo la Biblia día a día. Uh-huh. Y infringe la ley del Altísimo. Y rompe las leyes de Dios. Es mejor, a veces, por eso, como un niño, nosotros tenemos que estar bien, bien correcto, bien, como un niño tenemos que estar bien inocente para la maldad. Porque esa es la única forma que nosotros vamos a obtener el reino de Dios. Muchas veces tú ves a los ancianos y a los diáconos hablando de la Biblia, y tú lo ves como si fueran niños hablando de la Biblia, de las cosas. Tú sabes como... Con la simplicidad de las palabras de Dios, creyendo cada una de las cosas que están ahí. Pero muchas veces nosotros tenemos el conocimiento de que, oh, yo no estoy seguro de que están hablando correcto. Oh, yo no sé si esto dice esto o lo otro. ¿Tú entiendes? Tenemos confusión. Tenemos que ser como niños, creer lo que está escrito allá. Lo que está escrito en la Biblia tenemos que creerlo y hacer las cosas bien. ¿Ninguna palabra? ¿Ninguna pregunta? De Belkis. Hola, Belkis. Dice, Shalom familia, personas están muy confundidas, piensan que hacer el bien a todo el mundo es lo correcto. Por lo mismo, dicen que los mandamientos no son necesariamente importantes. Ok, ve el libro de Sirach, capítulo 5. ¿Tiene second 5? No, espérate. ¿Tiene second? No, versículo 12, capítulo 1. Porque la gente piensa muchas veces que hacer las cosas bien a todo el mundo es lo que Dios quiere. La Biblia no dice eso. Léelo, capítulo 12, versículo 1. Dios no da las instrucciones. La Biblia es un libro de instrucción. Nosotros le llamamos a este libro la Biblia, ¿no es verdad? Pero Dios no le llama Biblia a esto. Dios le llama a esto el libro de los mandamientos de Dios. El precepto favorito tuyo, Baruch 4. Dice, este es el libro de los mandamientos, no del libro de sujeciones de religión. Es el libro de los mandamientos de Dios. De ideas. Es un libro de mandamientos. Se llama Biblia porque es un conjunto de libros. Por eso le llaman Biblia, biblioteca. Eso, por eso viene la palabra Biblia. Pero ese es el libro de las leyes de Dios. Y muchas veces nosotros decimos que este es el libro de Moisés. Uh-huh. Antes de eso, ve el primero de Esdras en el apócrifo. Antes de Sirá 12. Ve el libro primero de Esdras. Capítulo 2, capítulo 1. Versículo 11. Primer libro de Esdras, capítulo 1, versículo 11. Porque muchos de nuestros hermanos dicen, no creen en el Nuevo Testamento porque es el libro de Moisés. Este no es el libro de Moisés, hermanos y hermanas. Mucha gente está confundida con eso. Lee.
y conforme a las varias dignidades de los padres. Conforme a las varias dignidades de nuestros padres, ¿eh? Delante del pueblo, para ofrecer al Señor. Para ofrecer a Dios el Altísimo. Como está escrito en el libro de Moisés. Como está escrito en el libro de Moisés, ¿eh? Y así hicieron ellos en la mañana. ¿Eh? Y asaron la Pascua con fuego, como corresponde. Y cuanto al sacrificio, ellos los conocieron, no, ellos los cocieron en ollas de bronce y sartenes con buen sabor. Brinca el versículo 6 ahora. ¿6? Sí, versículo 6, 1 y 6. Ofrezcan la Pascua en orden y tengan listos los sacrificios para sus hermanos. Nosotros tenemos que ofrecer la Pascua porque un hermano dice que no tenemos que seguir la Pascua, hermano. Él dice, ok, Cristo murió, no tenemos que ofrecer ninguna Pascua, tenemos que hacer lo que da la gana. Si tú no celebras la Pascua de la fiesta de Dios, tú vas a celebrar la fiesta de otras naciones. Tú vas a celebrar la fiesta de ISO, Navidad, Thanksgiving, todas esas cosas. Porque si tú no tienes fiesta, de algún punto tú tienes que celebrar algo. ¿Lee? Y guarden la Pascua conforme a los mandamientos del Señor, el cual fue dado a Moisés. Lee esa parte de nuevo. Dice, y guarden la Pascua conforme a los mandamientos del Señor. Conforme a los mandamientos del Señor. ¿Eh? El cual fue dado a Moisés. El cual fue dado a Moisés. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, está el libro de la ley de Moisés. No, los mandamientos de Dios que le fueron dados a Moisés. ¿Entiende? Ve al libro de Sirá ahora, capítulo 12, versículo 1. Porque mucha gente piensa que este es el libro de Moisés y nosotros tenemos que seguirlo. Y que ahora la iglesia cristiana dice que si tú haces bien, que la caridad es tu ayuda a todo el mundo o lo que sea. Vamos a ver lo que dice la Biblia de Dios. Sirá 12 y 1. Eclesiásticos, capítulo 12, versículo 1. Cuando tú quieres hacer un bien, hermanos y hermanas, ¿eh? Conoce a quién tú lo haces. Primero, ten mucho cuidado a quien tú le haces un bien. Conoce a quién tú le estás haciendo eso. ¿Lee? Así tú serás agradecido por tus beneficios. Así tú tendrás agradecimiento por el beneficio que tú haces de ayudar a una persona. ¿Lee? Haz el bien al hombre piadoso. Tú tienes que hacer el bien a las personas que son piadosas, personas que son de Dios, personas que hacen las cosas correctas. ¿Lee? Y tú hallarás una recompensa. Y entonces tú hallarás una recompensa. Si tú ayudas a una persona que es piadosa, que guarda la ley de Dios, tú vas a tener recompensa de esa persona. De una manera o de otra, ¿lee? Y si no por él, todavía desde el Altísimo. Si esa persona piadosa no tiene nada con qué ayudarte, Dios te va a ayudar. Dios te va a bendecir cualquier cosa que tú hagas, ¿lee? No puede, versículo 3, no puede venir nada bueno del que está todo el tiempo ocupado en maldad. ¿Lee esa parte de nuevo? No puede venir nada bueno. No puede venir nada bueno. Te digo por qué. Porque hizo, por ejemplo, no da chazo, cupones, excepción hecha, todas esas cosas. Eso supuestamente para nuestro pueblo, eso es bueno, ¿no? ¿Verdad? Pero destruye la comunidad, destruye nuestro pueblo, destruye el deseo de trabajar, de prosperar de nuestro pueblo. Lee esa parte de nuevo. No puede venir nada bueno del que está todo el tiempo ocupado en maldad. Porque este sistema está ocupado en maldad día y noche. La televisión es día y noche maldad, iniquidad, transgresión hacia Dios. ¿Lee? Ni el que no da limosnas. Y el que no da limosnas también. ¿Lee? Eso lo hablamos en el jueves. Yeah. Yeah. ¿Lee? Da al hombre piadoso. Tú tienes que dar a la persona que es piadosa, persona que guarda las leyes de Dios. ¿Lee? Y no ayudes al pecador. Y no podemos ayudar a los pecadores, porque nosotros no podemos ayudar a todo el mundo. El que está rompiendo las leyes de Dios. Por eso, en el ¿cómo que se llama el hermano que estaba haciendo negocio? Josea, el rey Josea, que estaba haciendo negocio de barcos. Que Dios le dice, tú ayuda a mis enemigos, a los que me odian. Yo tengo un ejemplo. No sé qué está pensando vos, pero el rey, el profeta Jehú, ¿verdad? Jehú. En Segunda Crónicas capítulo 19 versículo 2 dice, y le salió al encuentro en el vientre Jehú, ese es Josea, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat, yeah. Al impío das ayuda y amas a los que me aborrecen.
Exacto. Tú ayudas a los que son impíos. Por eso que Silva te dice que tú no puedes ayudar al impío. ¿Le? Y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Exacto. Eso fue que hizo, te puso a hacer negocio con el rey de Israel, del reino del norte, para hacer un negocio de barcos. Y Dios le dice, ven acá, tú estás ayudando a esta gente que está rompiendo todas las leyes, que me odian, que guardan los mandamientos, que adoran ídolos. Dios tiene ira. Por eso dice, no ayuda al impío. Porque nada puede venir bueno de la persona que está constantemente pensando en la maldad. ¿Hay otra pregunta? Gracias. Gracias significa que perdón. O tiempo para poner las cosas correctas. Por ejemplo, si tú tienes un teléfono, un bill de teléfono, te dan una gracia de qué? De 3 o 4 días. O la renta te dan como 15 días, algo así, ¿no? De la renta, de gracia. Tú tienes 15 días para pagar esa renta, pero no es que te regalan la renta. Cristo, por eso dice la ley de Moisés, dame ese precepto, dice, en el Nuevo Testamento, que dice. Que dice, por medio de Moisés, la ley fue dada a Moisés, pero la gracia viene por Cristo. Tú sabes lo que te digo, bien, ¿no? The law was given for Moses, but the grace was coming for Jesus Christ, something like that. You got it. Okay. Porque la gracia de Dios es en Cristo. Pero la gracia nos enseña algo, hermanos y hermanas. La gracia en el libro de Tito te enseña algo de qué es la gracia. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley de Dios fue dada. La ley de vida de Dios fue dada por medio de Moisés. ¿Le? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pero la gracia y la verdad vino por medio de Cristo. El cual, el tiempo para tú hacer las cosas correctas viene por el tiempo de Cristo, hasta que Él venga. Si tú no te pones a hacer las cosas correctas, dame el libro de Tito. 2 y 11. Sí. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque esa es la gracia que viene por medio de Cristo. Lee. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, la gracia de Dios, la cual es Cristo, ¿no? ¿Verdad? Se ha manifestado a todo hombre israelita y mujer israelita. ¿Lee? Enseñándonos que renunciando a la impiedad. O sea, por medio de Cristo nos enseña que renunciemos a la impiedad. Renunciemos a romper los mandamientos, estatutos de Dios. Porque esa es la impiedad. Impiedad es romper las leyes de Dios. Impiedad es pecado. ¿Lee? Y a los deseos mundanos. Y a tener deseo de fornicación y todas esas cosas. ¿Lee? Vivamos en este siglo. Estamos supuestos a vivir en este siglo, en este mundo que vivimos hoy en día. Sobria. Sobriamente. Justa. Justamente. Y piadosamente. Y piadosamente. Y para andar justamente tenemos que hacer como el primer. Voy otra vez a Lucas 1 y 5. Para andar justamente en esta vida es una sola manera de hacerlo. Es una manera, solamente una manera para ser justo en esta vida. ¿Eh? Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Esa es la manera que vivimos justo delante de Dios en este siglo. ¿Eh? Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es andar irreprensible en las leyes de Dios. Eso es lo que Cristo nos enseña. Que renunciemos a la impiedad y al pecado y andemos justamente guardando las leyes de Dios, como el libro de Revelaciones 14 y 12 nos dice. Los mandamientos de Dios en la fe de Cristo. Porque sin Cristo no podemos besar al Padre. Juan 14 y 6. El único camino de la vida. ¿Otra pregunta? All right, so, bueno, buenas tardes. Si Dios quiere, I'll check. Yeah, that's fine. All right, en cualquier cosa, ya la semana que viene, regreso. Va a estar en Texas, right? ¿Qué lo va a hacer? Right. Tal vez Texas o Filadelfia van a tener la próxima clase el domingo. Pero el jueves sigue igual.
Okay. Al punto. El martes él tiene su clase también. Sí, los martes está la clase. Se llama la clase Back to the Basics. ¿Eso se llama? Back to the Basics. Back to the Basics en los martes. Right. Back to the Basics. Okay. Esa es la clase de los martes. Y si ustedes están cerca de la escuela, nosotros estamos en Mount Vernon, New York. Si están cerca de la escuela, los jueves, ven a la clase. Vénganse a la clase para que estemos juntos y podamos estar en vivo, siendo vivo. All right. Y con eso nos decimos shalom. Shalom. Y de parte de Sol Jair, él dice shalom también. Okay. Most High Christ bless you. Nos vemos la semana que viene.